Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Cuál es la relación? Es una frase de Dostoyevski, ¿no?, que ya hablamos, entre la fe y la moral, la fe y la conducta humana. Porque habitualmente uno dice, o nos dicen, que hay mucha gente que no cree y es buena. Sí. Y hay gente que va a misa, claro, sí. Es un desastre. Exacto, sí. ¿Cómo sí, es sí, la cosa? Bueno, primero que en un caso estamos hablando de... vamos a hablar primero de determinar los campos, ¿no? Sí. La fe es un don. Estamos hablando de que la fe nos es dada, es una fuerza, una presencia, es una capacidad, justamente es algo que nos es dado para ser capaces de poder estar en comunión con Dios, pero eso no significa de que nosotros estemos exentos de pecar y de alejarnos de la práctica del bien. Podemos tener la fe de una manera residual, creer, pero no vivir la fe muerta, la gracia, sí. Exactamente, es una fe muerta, pero no una fe, para decirlo, fe muerta es una fe, ¿cómo se dice?, desprovista de vida, pero ¿qué es no, fe, no es incapaz? ¿Cómo definirías vos fe? Y es, dicho rápido, es la capacidad de ver con los ojos de Dios, que aquello que yo veo, mi corazón ve, está iluminado, participa de una luz, de un conocimiento. Es una visión. Es un grado de visión y de certeza. Es un grado de visión y de certeza. Que obviamente conoce muchos grados. Porque habitualmente definen la fe como un sometimiento a la autoridad de alguien que sabe, por ejemplo. También implica eso. Más que una visión es la negación. Implica ponerse en manos de otro. Sí. Pero es justamente es participar de eso. De una visión. Suponete que viene una persona, no sé, vos me explicaste, no sé, cómo llegar al centro, ¿sí? Yo nunca fui, pero vos me explicaste eso. Y viene alguien y me pregunta, le digo, a mí, por la autoridad del padre Eugenio, yo te puedo decir que el centro se va de esta manera, de esta manera, de esta manera. Implica que yo acepto un conocimiento que no tengo sobre algo que no necesariamente manejo y que confío en otro. Entonces, por eso la definición de fe en el Concilio Vaticano I habla de creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí? Es un obsequio de la voluntad y del intelecto en otro. Es, me pongo en manos de otro. O sea, creer a Dios y creer en Dios. Y creerle lo que Él nos enseña. Bien. No es solamente, por eso es cuando alguien dice, pero si uno dice eso, que son dueños de la verdad. No, dueños no, esclavos de la verdad. Porque la verdad es alguien y nosotros le creemos y nos esa distinción que haces entre creerle a Dios y creer en Dios. Exactamente, y eso implica un tercer punto que aclara la definición del Concilio Vaticano I con respecto a creer en lo que enseña la Iglesia. ¿Por qué creemos en lo que enseña la Iglesia? Porque Cristo es depositaria del Espíritu Santo. Bien. Porque Cristo permitió el Espíritu Santo. Sí. Y si, a ver, si yo creo en Cristo, les creo en Cristo, que Él envió el Espíritu Santo. Desde un principio, con leer buena historia, uno llega a saberlo, a lo largo de los siglos, eso se ha manifestado de una manera muy clara. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene problemas con Dios, pero tiene muchos problemas con la Iglesia. Comprensible, porque es como decir... y yo no tengo problemas con el noviazgo, tengo problemas con mi novia, ¿sí? Es decir, cuando uno pasa de una realidad más lejana, más ideal, porque es cuando uno dice yo creo en Dios, pero con la Iglesia no creo en nada, muchas veces no es una realidad, no es irreal la relación, pero sí es muchas veces muy ideal, está desprovista de elementos de comunión, los cuales... definitiva, yo a quién sigo, cómo lo sigo, concretamente cómo le rindo culto, cuáles son los mandamientos que él me ha dado, de dónde saco eso, cómo hago para creer en él sin creer en lo que enseña la Biblia que fue creada dentro de la Iglesia.
¿Cómo hago para que...? Es decir, en algún punto dentro la Biblia fue creada dentro de la iglesia. Exactamente, primero existió la comunidad de los cristianos. O sea, primero existió la iglesia. Exactamente. De la misma manera, la comparación más linda que encuentro es, así como en el vientre de María, siendo puramente humana, se plasmó la palabra de Dios en su vientre, de la sustancia de María y del Espíritu Santo, de la misma manera, dentro de la misma iglesia, como comunidad humana, fue plasmada por el Espíritu Santo y de la sustancia humana la palabra de Dios escrita. Entonces, para antes de que estuviera Jesús, tenía que estar María. De la misma manera, la iglesia, como vector, permite que venga hacia nosotros la palabra de Dios escrita. O sea, tendríamos que hacer en el futuro algunos pequeños programas sobre la iglesia, porque muchas veces se habla de la iglesia y cada uno se imagina lo que quiere. Totalmente, y además se imagina el Vaticano, la jerarquía, otros se imaginan una época de la historia, la Inquisición, no sé, y tantas otras cosas, pero con lo cual ahí sería donde interesante. Hay que recurrir al auxilio de las ciencias, por eso nuestro conocimiento es limitado y necesitamos del conocimiento y el estudio de hechos concretos que nos permiten iluminar las cosas. Ahora volviendo al tema, vamos a tiendas. Sí, es decir, aparte es amplísimo esto, la iglesia. Absolutamente. Mil años. Mira, te voy a poner solamente un dato. Solamente te voy a poner un dato. Es hace cuestión de 40 años más o menos, se hizo un estudio en España, ¿sí?, con los archivos de la Inquisición que están todos, hasta el último juicio, la última sesión, escritos, absolutamente todo. La institución en España estuvo hace unos 350 años. La Inquisición. La Santa Inquisición, sí, como institución española. De la Iglesia. En España estuvo unos 350 años. Todo lo que se hizo y se dijo está todo escrito y está todo compilado. Resulta que, bueno, como de costumbre, que se repite una cosa y se repite la otra, y todo el mundo cree conocer sobre el tema, hasta que vino un especialista danés, que venía de recorrer los archivos ingleses, los archivos alemanes y los archivos franceses sobre las quemas de brujas. La quema de brujas. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania había encontrado que efectivamente calculaban que unas 30.000 personas habían sido quemadas a lo largo de 350 años con la acusación de brujería. ¿Sí? Sí. En Inglaterra parece ser que eran unas 15.000 en ese periodo. En Francia llegaron unas 20.000. Obviamente que estos llegaron a España para encontrar cuál era la cuestión. Encontraron que a lo largo de 350 años solamente 44 personas fueron condenadas por brujería, porque el clero español, que era muy culto, partía ante todo de que la brujería es una superstición. Claro, no existía, claro. Entonces, lograba demostrar que había engaño, que había sentencias determinadas por engaño, que había sentencias por un montón de otros males, y sin embargo de eso no se habla. Entonces, cuando las personas que no estuvieron son 44, nadie quiere hablar de ese tema. Claro, lo que pasa es que las fuentes que usamos son el código da Vinci, que habla de 5 millones. Sí, lo puede llamar fuente. Por eso, cuando dicen somos las hijas de las que no quemaron, es obvio, porque no se quemó a nadie. Sí, básicamente no pasó. En España las cuestiones estuvieron en torno a los autos de fe, que fueron muy puntuales, con respecto a personas que decían practicar el cristianismo. Sí, vamos al tema de quién escribe la historia. Puntuales. Digamos, al tema de quién escribe la historia. La historia es una cosa, y otra cosa son los documentos. Sí, cuando vas a los documentos te encontrás con hechos muy incontestables. Es como decir... Ahora, yo volviendo, disculpame porque queda muy poco tiempo, la frase de Dostoyevski, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué otra reflexión te merece esta relación entre la religión entendida como norma moral también? Sin querer parafrasear al gran Dostoyevski, la mía sería, si nosotros no creemos en Dios, nos imaginamos que todo nos está permitido, pero tarde o temprano nos encontramos con el límite de lo humano. Es decir, que lo humano tiene en sí el límite de la salud, el límite de la vida, el límite de la alegría, el límite de las ganas, el límite de un montón de cosas, en los cuales probamos que lo que nosotros, digamos así, las frases exaltadas de joven, así, para siempre y para todo lo que sea, a lo largo de la vida empiezan a sufrir de los embates de la vida, en los cuales
como podemos decir, digamos así, con este, yo creo que todo está permitido, lo podemos poner en, ¿cómo se llama? En, si mal es Voltaire, si me lo recuerdo, uh-huh. La última escena de Voltaire, el gran, ¿cómo se llama? Iluminista, aquel que decía que écrasé l'infame, ¿no? Aplastada la infame, a la iglesia católica, a la creadora de todos los males, bla, 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 todo lo que sea, a su círculo de allegados dijeron, Juan, si yo llego a agonizar y a pedir un sacerdote, ustedes no van a permitir, bajo ningún aspecto, que otro sacerdote, aunque yo se los esté suplicando, entrarás en muerte. Llegó el momento, él suplicó, rogó, y murió desesperado esperando los auxilios de la fe, porque sus discípulos le hicieron caso. Entonces, si Dios no existe, todo nos está permitido. Sin embargo, cuando tenemos que encontrarnos con el límite, que es la muerte, tenemos la comprensión del retorno a la naturaleza, que nos damos cuenta que no está en nosotros el decir si Dios existe o no. No está en nosotros el decir si Dios existe o no. Sino si tenemos la evidencia de que ese otro me anduvo buscando toda la vida, y yo estoy mirando para otro lado, estuve esquivando algo que me estaba buscando la mirada. O no, hay personas que tal vez salgan de este mundo sin una experiencia directa de lo que es la fe en Dios, pero no caen fuera de las manos de Dios, como aquel que dijo junto a la cruz, dice, tú te burlas de Jesús, dice, pero Jesús es inocente y nosotros somos culpables, dice, acuérdate de mí en tu reino. Yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el límite de lo humano nosotros nos muestra que lo nuestro es la humildad y pedir. Que en el caso de que haya, sería lindo que también hubiera un lugar para mí. Es decir, la presunción muestra de estar más allá de toda determinación. Bueno, de hecho, la palabra hombre viene, creo que también del misma raíz de la palabra humildad, ¿no? Humus, tierra, que es la tierra, exactamente, ¿no? Estamos sí, lo propio del hombre es la humildad, de esa arcilla, es nuestro lugar, y no está mal, en ningún caso la prepotencia, la omnipotencia por parte del hombre lo lleva a un buen lugar. Entonces es propio de estar cerca de las cosas simples y de estar abiertos, por lo menos abiertos, sacarle la llave a la puerta del corazón, de ser alcanzados por alguien más grande que uno.